en Atotonilco realizan actividades para concientizar y evitar la violencia contra las mujeres. Escuchar música puede traer varios beneficios. Realizarán ajustes y cambios para celebrar a la Virgen de Guadalupe en Capilla de Guadalupe. Bienvenidos a este noticiero CNT, agradeciéndole por su compañía y preferencia, siempre llevando la información para que usted se entere lo que ocurre en la región y otros lugares de Jalisco. Gracias por ser parte de este espacio noticioso. También le comento que siga usted cuidándose porque continúa en incremento la cantidad de casos de COVID-19 en esta zona de Jalisco. Aunque se diga lo contrario, el aumento de casos es algo que debe preocupar y aunque poco se dice por parte de las autoridades, sí está sucediendo esta situación de daños graves a la salud. Por eso debe usted cuidarse. Vamos empezando con la información hablando acerca de cómo en Guadalajara está iniciando la Expo Ganadera un mes después de que estaba programado, aunque también se cambiaron protocolos en diferentes aspectos. Le presentamos enseguida lo siguiente. Inicia la Expo Ganadera Guadalajara en su edición 2020, hoy 26 de noviembre, y culmina el 6 de diciembre, con acceso restringido y sin los típicos bailes y charreadas usuales, en esta edición número 56 de la famosa Expo Ganadera. La edición 2020 tendrá un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche y se hará uso de las nuevas tecnologías para transmitir vía remota todas las actividades de importancia para los ganaderos. El evento contará con todas las medidas necesarias marcadas por las autoridades, tales como sanitizaciones constantes, uso del cubrebocas obligatorio, toma de temperatura, gel antibacterial en varias ocasiones, así como respeto al aforo de 50% de la capacidad, restringiendo el ingreso a la población vulnerable. Dentro de esta edición, se contará con actividades ganaderas y pecuarias, ya que esta expo tiene como primer propósito promover la cadena productiva pecuaria en todos sus aspectos. Tendremos una expo ganadera iniciando el jueves 26 de noviembre hasta el domingo 29. Esta llamaremos nuestra primera etapa, únicamente 4 días de exposición. Posteriormente, el lunes 30 de noviembre, 1 y 2, que es lunes, martes y miércoles, la expo ganadera permanecerá cerrada para hacer las labores previas de desinfección y cumplir con todos los protocolos sanitarios. Nuevamente, abriremos la expo ganadera al público, lo que es jueves 3 de diciembre al domingo 6, otra vez de jueves a domingo. Dentro de estas dos etapas, ya mencionó nuestro secretario, el coordinador de ganado, el ganado que se va a estar exhibiendo y subastando. El horario que tenemos de ingreso será a partir de las 9 de la mañana para el ingreso a los asistentes. Queremos ser, de aquí, muy puntuales y agradecidos a las buenas disposiciones del gobierno, tanto del municipio que se encuentra aquí en San Salvador, con quien muy amablemente hemos estado en constante comunicación con la gente de Protección Civil, con policía, etcétera, para darnos esa oportunidad de ser esos facilitadores para que la gente venga a exponer su ganado. De tal suerte que tendremos restringido al público. Nos vamos a reservar el derecho de cupo y admisión. Tenemos un cupo donde en todo momento vamos a tener una cantidad de personas. Es decir, si tenemos ahí una cantidad de personas y está excedido o llegando al límite, tendremos que estarlo limitando para que la gente pueda ingresar sin problema. Y ser muy claros en este sentido. El presidente Alberto me encargó mucho comentarles que no es una expo como tal, es una expo ganadera de edición limitada y como tal tendremos muy poquitos stands comerciales en el tenor de que la gente que quiera venir, del público en general, claro que vamos a tener un restaurante para que puedan estar conviviendo con nosotros y con los ganaderos. Tenemos a la baja entre unos otros. Sí hay expo ganadera, el mensaje es ese. Sí hay entrada al ingreso, pero no tenemos mini granja y no tendremos bailes masivos ni eventos. De tal suerte que la gente que quiera venir a ser partícipe, a participar del programa de sementales que está dando el gobierno del estado, a participar de las calificaciones de ganado que tendremos, con mucho gusto es bienvenido, llamándoles a la civilidad
y a las responsabilidades del equipo sus medidas de precaución. Ya comentamos que todos los días tendremos calificaciones y también tenemos una restricción que no la ponemos nosotros. En el diario oficial de la Federación tenemos un protocolo marcado por el gobierno del estado, el ayuntamiento lo está revisando, en el cual los niños menores y los adultos o personas muy susceptibles a la enfermedad o cuando tengamos que tomar la temperatura no pueden ingresar, se los haremos saber. Entonces la invitación está en hacer una expo ganadera donde la unión es un facilitador para la venta de ganado de toda esa gente del interior del estado que está con muchas ganas de vender sus productos y que necesitamos volver a nuestros inicios, a nuestro servicio de unión ganadera, de ser ese facilitador. Si hay expo, hay ingreso al público limitado, pero no tenemos ni mini granja y tendremos algunos otros servicios que teníamos anteriormente, pero todos son bienvenidos. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Esta información acerca del inicio del arranque de actividades de la Expo Ganadera, esto en Guadalajara, estará hasta principios de diciembre, por si usted quiere acudir a visitar. Hay cupo limitado, no está abierto a toda la población, pero bueno, si le gusta el ganado, ahí en Guadalajara está la Expo Ganadera también. Se dio a conocer por parte del gobierno federal que estarán dando un apoyo universal, lo que quiere decir para toda la gente, ya sean gente del IMSS o del ISSSTE o que no tengan ningún servicio de seguridad médica o social, para un apoyo por si perdieron un familiar debido a la pandemia del COVID. Será más de 11,000 pesos, con lo cual, según dieron a conocer por parte del gobierno federal, sería para apoyar en los gastos funerarios. Aquí la información. La pandemia por COVID-19 es causante que hoy un gran número de familias mexicanas tengan la pena de haber perdido a un ser querido y que además enfrenten gastos inesperados derivados tanto del cuidado de su familiar como de los servicios funerarios. Por ello, el presidente de México instruyó a las instituciones del sector salud para que generáramos acciones solidarias con esta situación que padecen las y los deudos de quienes perdieron la vida por esta enfermedad, por medio de un apoyo para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19. Bueno, ¿en qué consiste este apoyo? Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11,460 pesos. Tiene como propósito contribuir con los gastos que incurren las familias originados por los servicios funerarios. Hay que destacar que este es un apoyo universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentren en este supuesto sin importar su condición social, si tienen o no seguridad social o la condición económica de quien lo solicite. Y es un apoyo directo porque no requiere de ninguna intermediación para la entrega del recurso, solo se necesita acceder voluntariamente a una plataforma digital para solicitarlo. ¿En qué consiste? Bien, para tramitar este apoyo, las personas que han perdido un familiar por la enfermedad COVID-19 entre el 18 de marzo del 2020, fecha en que se registró el primer deceso en nuestro país, y hasta la publicación de la declaración oficial del fin de la emergencia sanitaria. Ese es el lapso de tiempo. Para ello, se tendrá un plazo de hasta un año a partir de la defunción del familiar para poderlo solicitar. Es importante también destacar que por su naturaleza solo será posible entregar un apoyo por cada persona fallecida. Se establece quiénes pueden solicitar este apoyo. Los beneficiarios serán los familiares de la persona fallecida por COVID-19, esposo, esposa, la pareja, los hijos, así como el padre o la madre. Una vez recibida la solicitud, se tendrá un tiempo de espera de una semana. Si no se presentara una segunda solicitud por la misma persona, se generaría el pago. Si hubiera algún otro familiar solicitando el apoyo, entonces se dirimen las controversias a partir de lo que establecen los propios lineamientos. Esta plataforma empezará a recibir las solicitudes a partir del día miércoles 2 de diciembre.
estamos invitando a todos a partir de ahora a poder ir recopilando la información que necesitan en caso de que soliciten el apoyo. La plataforma va a estar en esta página, que es deudoscovid.gob.mx, además de vínculos en todas las páginas de las instituciones a partir del día 2 de diciembre. Gastos. Ahí está la información acerca de este apoyo que entregará el gobierno federal al familiar de una persona que haya fallecido por COVID, y el requisito, bueno, son varios requisitos. El principal, el acta de función tiene que decir que falleció en relación con el COVID, ya sea por hipertensión, diabetes o cualquier otra enfermedad, pero causado por el COVID. A partir del 2 de diciembre empieza ese apoyo a estarse tramitando por si alguien lo ocupa. Ojalá que nadie lo esté necesitando, pero bueno, ahí está la información. Vamos también con el incremento de datos de casos de COVID en la región de Los Altos. Secretaría de Salud Jalisco informa que en Tepatitlán se tienen 1,563 casos de COVID-19, en Atotonilco 619 casos, San Juan de los Lagos 564, Zapotlanejo 436 casos de COVID-19, Arandas 266 casos, Jalosotitlán 214, Yagualica 160 casos, San Miguel el Alto 89 casos de COVID-19, Valle de Guadalupe 61 casos, Acatic 49 casos de COVID-19, Mexicacán 24 casos, San Ignacio Cerro Gordo 20 casos de COVID-19, Cañadas de Obregón 12 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 25 de noviembre con los casos publicados el 11 de noviembre, se calcula que actualmente se tienen en Tepatitlán 190 casos de COVID-19, para Atotonilco 52 casos, San Juan de los Lagos 53 casos, Zapotlanejo 113 casos activos de COVID-19, Arandas 27 casos, Jalosotitlán 13 casos activos de COVID-19, en Yagualica 15 casos activos, San Miguel el Alto 11 casos activos de COVID-19, Valle de Guadalupe 5 casos activos, Acatic 9 casos activos de COVID-19, Mexicacán 2 casos activos, San Ignacio Cerro Gordo 4 casos activos, Cañadas de Obregón 3 casos activos de COVID-19. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 24 y 25 de noviembre, en datos de la Secretaría de Salud Jalisco, Tepatitlán incrementó 25 casos de COVID-19, Atotonilco aumentó 3 casos, San Juan de los Lagos tuvo un incremento de 2 casos de COVID-19, Zapotlanejo 8 casos de COVID-19 más, Arandas tuvo un incremento de 4 casos, San Miguel el Alto tuvo un aumento de 3 casos de COVID-19, Acatic aumentó 2 casos de COVID-19. Cañadas de Obregón tuvo 2 casos más de COVID-19. Son datos acerca de lo que da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco, y Tepatitlán pues no le sirvió de mucho el botón de emergencia, porque la tendencia de incremento de casos, 10, 15, 25 casos, ha seguido constante en las semanas recientes. Ojalá que llegue a bajar esta tendencia en próximas semanas, algo que está muy complicado. Antes de corte le comento que Protección Civil del Estado de Jalisco ayer por la noche atendió una volcadura de una pipa que llevaba gas LP, un doble remolque, esto por la carretera o la autopista León-Aguascalientes, a la altura del kilómetro 60 en Lagos de Moreno. Se señala que a causa del accidente, el tractocamión y uno de los contenedores de gas volcaron, impactaron la barrera de contención. Por esto estuvo cerrada la circulación la autopista que lleva hacia León. Estuvieron realizando maniobras para descargar el gas en otras pipas, pero esto ocurrió en Lagos de Moreno. Siguen esos accidentes. Afortunadamente, en esa situación solamente fue el percance vehicular, donde quedó uno de los remolques que llevaban gas en la carretera. Eso pasó en Lagos de Moreno. Y bueno, la preocupación estuvo durante la noche debido a la situación que se agravó, porque está muy reciente lo de Nayarit y esta explosión que hubo. Por eso equipos de emergencia se movieron hacia esa zona. Y ahora, antes del corte comercial, le comentó que ya el sistema o paquete de Fastnet está disponible en los fraccionamientos de La Loma, Jardines de Tepa, Jardines de la Ribera y Jardines de Oriente, donde usted podrá tener servicio a internet, también canales análogos, canales
digitales y HD. Además, los paquetes son desde 20 megas hasta 100 megas de velocidad y se llama Fastnet 20 hasta Fastnet 100. Para conocer más acerca de este servicio, puede comunicarse al teléfono 378-78-237-36. Ahí estarán dando más información acerca de paquetes, servicios y cuándo estará disponible en su zona que donde usted vive. También le comento, al regresar hablaremos acerca de cómo en Atotonilco celebraron o hicieron actividades para buscar eliminar la violencia contra la mujer. Esto cuando regresemos. Después de todo, tu hogar se lo merece. Este Buen Fin, aprovecha las promociones que Interceramic tiene para ti. Encuentra descuentos con hasta 30% en pisos, 20% en muebles para baño y 10% en materiales de instalación. Aprovecha el momento y renueva tu hogar. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En este Buen Fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el Buen Fin con nosotros. Visítanos. La mejor promoción del año llegó a Mundillantas Paredes. Obtén las llantas que tu auto merece con hasta 5 mil pesos de descuento. Ven y descubre las promociones que tenemos para ti. Mundillantas, tu taller de confianza. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. Infarto al Real San Lucas. Infarto al Real San Lucas. Infarto al Real San Lucas. ¿Buscas dónde imprimir tus ideas? Escríbenos al WhatsApp 378-88-56-075 y pregunta por nuestra gama de impresiones. Búscanos en Sierra Nevada 303, letra B. Somos tepatitlenses, somos familia. M&M, arte y diseño gráfico. El arte de hacer publicidad. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y seguimos con la información aquí en su noticiero CNT, pues resulta que en Atotonilco tuvieron actividades para poder concientizar o dar algunos aspectos acerca de qué hacer para evitar la violencia en contra de las mujeres y sensibilizar para que se sepa cómo actuar en caso que eso lamentablemente esté ocurriendo. Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Atotonilco el Alto, se llevaron a cabo diferentes actividades como parte de este día coordinadas por el Instituto de la Mujer, con la instalación del módulo de orientación en trabajo social, jurídico, psicológico y psicología infantil. En dicho evento, se dieron cita a autoridades municipales. La directora del Instituto de la Mujer brinda detalles sobre las actividades que realizaron. Pues como objetivo principal, darnos a ver de manera más cercana hacia la población, a las mujeres de nuestro municipio de aquí de Atotonilco, poniéndonos en conjunto y en coordinación las áreas de atención especializada, ya sea las municipales, así como contamos con la unidad de atención especializada a mujeres y niñas, que es regional del módulo semifijo que se encuentra en La Barca. Pues como actividad principal tenemos este módulo de orientación que pues brindará atención gratuita a todas las mujeres. Asimismo, pues por lo mismo de la situación que actualmente nos encontramos, tenemos unas actividades simbólicas como es la iluminación de algunos edificios emblemáticos, que esto se estará llevando a cabo en todos los municipios del estado con iluminación naranja. Asimismo, tenemos dentro de las principales calles de nuestro municipio una campaña de sensibilización con frases en las que se denota
que son violencia, para crear conciencia y sensibilización a toda la población y se reconozca esto, dejemos de normalizar. Algunos de los servicios que ofrecemos, primeramente es atención de primer contacto, así como la vinculación a otras instituciones, la canalización respecto a las necesidades de cada usuaria que llegue a nuestras instalaciones. Asimismo, contamos con descuentos en algunos análisis médicos y orientación y seguimiento a sus casos. Que nunca teman en alzar la voz, que es importante siempre acudir a las instituciones, que tenemos nuestras puertas abiertas y que el primer paso es hablar. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. En concreto, pues dicen que resultó todo un éxito el operativo para el partido Chivas América. Fueron poco más de 3,700 aficionados. Qué bueno que fue un éxito. Pero lo que no se dice, para empezar, que el gobernador de Jalisco no fue al estadio. Dos, utilizaron gente de policía vial, de protección civil, tanto estatal como de Zapopan, y otro personal operativo de los municipios para atender a los 3,000 aficionados. Además, el Club Guadalajara contrató gente para que se cumpliera con el protocolo. Al final, fue más el gasto que se hizo para vigilar esa entrada al partido que el resultado que se tenía. Y como dije ayer, no creo que un ayuntamiento tenga el recurso necesario o un equipo de fútbol amateur o de béisbol tenga el equipo para hacer el protocolo que hicieron en Chivas. Lo hemos visto aquí en campos deportivos, en la región de Los Altos. Hay finales o semifinales en días pasados, ningún protocolo, no están a distancia, no uso de cubrebocas, y allí, ¿quién vigila? Los municipios, ya lo sé, pero ellos hacen muy poco para vigilar eso. Pero bueno, dicen que fue un éxito, qué bueno, pero ¿cuánto invirtieron y cuánto gastaron? Otro tema que dijo ayer el rector de la Universidad de Guadalajara, que la apertura de playas en Puerto Vallarta no incrementó la cantidad de personas enfermas de COVID en Puerto Vallarta. Pero ¿qué tal en otros municipios? Yo he sabido de primera mano gente que fue a Puerto Vallarta, que regresó y enfermó de COVID. No digo más porque no quiero más detalles acerca de eso. Pero gente que conozco que fue a Vallarta se contagió allá de COVID. Claro, allá abajo el número de personas que están contagiadas. Pero todos en su regreso a sus municipios contagiaron o se contagiaron de COVID y lo traían de Puerto Vallarta. Qué bueno que están abriendo la economía y, como dicen, es responsabilidad de cada persona ir o no ir a los lugares. Pero usted síguese cuidando porque es una enfermedad muy cruel y no es de creer o no creer, es de que exista o no exista. Es de que si se enferma puede darle la situación de caer al hospital y hasta fallecer. Que mucha gente no le da nada, qué bueno, porque si no estaremos en un problema de salud gravísimo. Otro tema, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. No pasó más que en la región de Los Altos algunas reuniones, algunas recomendaciones, pero no nada firme para proteger a las mujeres de la violencia. Eso es algo que tiene que incrementarse en recursos, en acciones y protección contra mujeres. Porque una mujer que sufre violencia aquí en la región de Los Altos no tiene a quién recurrir, dónde esconderse si la agreden o si la violentan. No hay recursos para protegerla. Así es que ese día, como tantos días de protección a los ciudadanos, pasó de noche para las autoridades. Qué bueno que se crea conciencia, pero la conciencia no es suficiente para salvar la vida de una mujer. La conciencia no es suficiente para evitar agresiones.
la conciencia no es suficiente para evitar un daño social que se provoca con las mujeres. Y ojalá que si los municipios tengan políticas constantes, firmes y directas para acabar con ese tipo de violencia que sigue incrementándose. Lamentablemente, cobra muchas víctimas cada vez más en Jalisco. Y no hay mucho que se haga, o digamos, se hace muy poco para prevenir o evitar la violencia en contra de la mujer. Estamos en crisis social muy grave y la región de Los Altos no se aleja de eso. Usted cuídese, porque el COVID está incrementando la cantidad de personas enfermas en estos días. Y como dicen, quien tiene dinero puede llegar al hospital a curarse. Quien no tiene dinero puede terminar en el panteón. Esa es una lógica que está creando el COVID, lamentablemente. Por eso, mejor hay que cuidarnos de la mejor manera posible para evitar cualquier problema. Y lo más lamentable, que un fallecimiento o una persona enferma de COVID afecta a una familia. Y la sociedad nunca se hace solidario con esa familia. Por eso lo mejor es cuidarnos. Si nos toca, pues ya estaría de más, pero no quede por uno el cuidarse y protegerse. Eso en concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez. Bien, pues aprovechando el marco del Día del Músico o el Día Mundial de la Música, vamos a hablar un poquito de lo que esta nos ayuda en lo emocional o en lo psicológico. Y pues para hablarnos de ello, ¿quién mejor que David Aceves? Pues la verdad es que está muy comprobado que las emociones siempre nos están muy ligadas con la parte de la música. En general del arte, ¿no? Siempre expresamos nuestras emociones a partir del arte, a partir de la pintura, a partir de la danza, la música. Hablando específicamente de la música, pues bueno, no necesitamos ser tan específicos o necesitamos ser expertos para darnos cuenta cómo a veces cuando andamos un poco de malas y ponemos una música alegre, nos levanta el ánimo, nos ponemos a bailar, nos alegra el día, o al revés, cuando a veces andamos medio deprimidos y ponemos la música triste y nos da más para abajo. Entonces, eso lo vemos cotidianamente en nuestro día, ¿no? Dependiendo de la música que escuchamos, a veces nos levanta el ánimo, nos sentimos mejor y demás. Y esto incluso se ha comprobado hasta a veces en algunos experimentos y estudios que se han hecho, donde, por ejemplo, hay uno bien interesante donde a unos vasos con agua, a uno le ponían música clásica, le ponían unas bocinas con música clásica y a otro le ponían bocinas con heavy metal, con un rock muy pesado. Y al analizar, las moléculas del agua estaban organizadas de manera diferente. En la que estaba expuesta a música clásica estaban organizadas más simétricamente, estaban con más orden, mientras que las que habían estado expuestas al heavy metal estaban más desorganizadas y desestructuradas. Entonces, eso explica incluso a nivel fisiológico cómo es que es diferente. Recordemos que somos 70% agua, ¿no? Entonces, cómo las vibraciones de la música, cómo el ritmo de lo que escuchamos repercute en cómo nos sentimos, en cómo estamos, tanto física como anímicamente. Entonces, siempre ha tenido mucho que ver la música en nuestras emociones y es algo que repercute de manera positiva o negativa, solo hay que saber utilizarlo. Hablando de inteligencia emocional, recordemos, y es importante, que la inteligencia emocional es saber utilizar todas las herramientas que tengo para el manejo de mis propias emociones. Eso es la inteligencia emocional. La música es una de las herramientas entonces que yo voy a tener para manejar mejor mis emociones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que yo descubrir qué es lo que la música despierta en mí. O sea, porque a cada uno de nosotros, recordemos que el arte depende de la apreciación de la persona que la está degustando, que la estaba escuchando. Entonces, yo tengo que buscar qué es lo que despierta en mí, porque a lo mejor por lo que a una persona le despierta alegría, le despierta gusto, para otra persona no. Entonces, lo primero es reconocer qué despierta la música en mí, qué tipo de música me ayuda a mí sentirme tranquilo o en paz, qué tipo de música me da tristeza, qué tipo de música me hace sentir alegre. Una vez que yo ya lo identifiqué, yo entonces voy a utilizar estas herramientas a mi favor. Entonces, cuando yo me sienta a lo mejor un poquito decaído, voy a tratar de
escuchar la música que yo ya sé que a mí me gusta y que a mí me levanta para que me haga sentir mejor. O cuando yo me sienta estresado, voy a tratar de buscar la música que para mí es relajante, la música que para mí me transmite calma, para que me ayude a sentirme más tranquilo. Entonces, no hay como una generalidad, no es para todos igual, pero es importante que nosotros hagamos consciente qué reacción despierta en mí la música que escucho, para después yo poderla utilizar, pero de manera proactiva. Y no en el sentido de decir, me siento triste, pongo música triste para sentirme más triste, ¿no? Sino decir, si me siento un poco decaído, ansioso, estresado, voy a buscar música que me tranquilice, que me brinde paz, que me brinde felicidad, y utilizar la herramienta de la música para el mejor manejo de nuestras emociones. Así que ya lo sabes, a escuchar música. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Román. Estudios han realizado en torno a la música y cómo afecta o beneficia a los seres humanos, así como a otros seres vivos. Vamos ahora a hablar acerca de cuál es el trabajo que hacen los regidores de oposición, como se les conoce, o también de representación proporcional. ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Y qué acciones toman? Bueno, pues en esta ocasión, como les he ido platicando algunas otras veces de otros temas, en esta ocasión sí les quiero platicar el cómo se manejan las cosas para los regidores que somos de relación proporcional en el ayuntamiento. Bueno, pues nosotros revisamos los documentos, analizamos y sí investigamos. Investigamos sobre todo cuando se trata de dinero de Tepatitlán y que es un beneficio para Tepatitlán. En la sesión pasada de ayuntamiento, bueno, el tema de la compra de computación, de sistemas de computación para el municipio, un tema muy importante porque realmente hay muchas cosas obsoletas que necesitamos mejorar y se necesitan hacer las compras. Pero también, pues analizamos las cotizaciones que nos subieron y nos dimos cuenta de que había sobreprecio. En plena sesión de Cabildo les platico que, bueno, pues estuvimos analizando y debatiendo este tipo de compras que se hacen y cotizaciones que ya se tienen, donde les demostramos que tenemos cotizaciones que están a menor precio con los mismos productos, pero nos dicen, aquí se va a votar así y ya en la comisión de compras, pues vayan y platíquenlo y opinen. Creo que no es el lugar donde nosotros tenemos que opinar, porque nosotros en sesión de Cabildo sí tenemos voz y voto, y en la comisión nada más tenemos voz. Entonces, si en sesión de Cabildo no nos toman en cuenta cuando ya les estamos enseñando documentos, cuando les estamos enseñando pruebas de que están a sobreprecio, pues mucho menos vamos a tener un voto en un lugar donde nosotros no tenemos voto, solamente tendríamos voz. Por tal motivo, creo que la preocupación de nosotros es el dinero de cada uno de los tepatitlenses y que se aproveche de la mejor forma. ¿Para qué? Para que rinda el dinero, no porque no sea de nosotros el dinero, porque no sea personal, no vamos a cuidar cada centavo del ayuntamiento para beneficio de los tepatitlenses. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. La labor que hacen los regidores de representación proporcional, sobre todo en el tema de la compra de equipo de cómputo para el gobierno de Tepatitlán. También hoy en la mañana los senadores ya aprobaron que el presidente de la República ya no tiene fuero, ya el presidente de la República ya será como cualquier otro ciudadano más, porque fueron 89 votos a favor, 23 en contra, y el Senado avaló que el presidente de la República y otros funcionarios no tengan ya fuero, o lo que es lo mismo, se pueda hacer un juicio político. Ya tendrá que ser aprobado por los congresos de cada estado. Señala que al menos son 130 delitos los que pueden ser llevados para que un presidente de la República pueda tener juicio, como son corrupción, delitos electorales y delitos que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. Así es que ya el presidente de la República será solamente acusado por la Cámara de Senadores. En el proceso, la Cámara de Senadores resolverá si la legislación será aplicable para esto. Hoy es un momento histórico para México, debido a que ya los presidentes de la República no tienen fuero ya. Ahora sí ya son ciudadanos comunes y corrientes, aunque los senadores son los que se deben encargar de enjuiciar ese tema. Bueno, también le comento, ahora cambiando de tema, que ya usted puede contratar
Fastnet 20 o hasta Fastnet 100. Esto en fraccionamientos como Jardines de Tepa, Jardines de la Ribera, en fraccionamiento La Loma y también Jardines de Oriente. Usted con Fastnet 20 o hasta Fastnet 100 puede tener más internet, canales digitales, análogos y HD. Para saber más acerca de este servicio, marque al 378-78-23736, con lo cual ya usted podrá conocer acerca de dónde está ya habilitado Fastnet y puede contactarlo para que tenga el servicio y la calidad que ofrece televisión por cable TEPA. Ya regresamos. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por Internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla, Petromóvil, rendimiento y confianza. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En este Buen Fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 Pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el Buen Fin con nosotros. Visítanos. Visítanos. Cada día son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas. Y también ver televisión en alta definición. Para eso, necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica, Fastnet. Los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-23736. Televisión por cable Tepa. Por ti, por tu seguridad, seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos con la información, vamos ahora a hablar acerca de la información deportiva con Chava Deportes. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es NT Deportes. Damos inicio a este espacio con la actividad de los juegos de reclasificación de la Liga de Expansión MX, donde hay novedades. Y es que los Higuera Boys, el Atlético Morelia, lograron el pase a la liguilla al superar a los Venados por 1-0. La solitaria anotación del encuentro cayó al minuto 53 por conducto de Alfonso Tamay, la cual sería definitiva en el encuentro. Hoy termina esta etapa de reclasificación cuando a las 5 de la tarde en el Estadio Andrés Quintana Roo, el Cancún FC reciba la visita de los Coyotes de Tlaxcala en la actividad de la Liga de Expansión MX. En la actividad del playoff de la Liga Regional Alteña de Béisbol hay novedades
Y es que la novena de Pegueros da el primer paso y derrota a Piratas de San Miguel por pizarra de 7-2 en el primer duelo de la serie final, con triunfo para Juan Ramón de la Torre y destacada labor al bat de Fernando Gutiérrez y Emmanuel Martín. El segundo de la serie este domingo en San Miguel el Alto. Por cierto, en la final de la Liga Premier Femenil en lo que respecta a la categoría sub-15, en duelo que se jugó ayer por la tarde en Jalostotitlán, Jalos y el Morelos empataron a 1, esto en el juego de ida de la final. El juego de vuelta y definitivo el próximo domingo al mediodía, en campo y horario aún por definir. Por cierto, ya arrancó la liguilla del fútbol de Primera División de México, el de la Liga MX, con resultados pues sumamente sorpresivos. Ya veíamos ayer por la noche el triunfo de Puebla por 2-1 sobre León, un Puebla que está, pues que está dando muchas sorpresas en esta liguilla. Y en el otro resultado, en el Clásico Nacional, Chivas que supera 1-0 al América. Hay actividad el día de hoy. Cruz Azul visita a los Tigres a las 7 de la tarde en el Volcán. Y Pachuca recibe a los Pumas a las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo. Todo esto en los cuartos de final de la Liga BBVA MX. Esto es lo que les preparamos el día de hoy en materia deportiva. Seguimos contigo, Basilio. Gracias, Chava. Ahí está el béisbol de la regional, que seguirán en actividades. Esto llegando ya casi a los playoffs o las finales también de este juego, que es muy seguido, sobre todo en Pegueros, San Ignacio, en San Miguel el Alto, Jalostotitlán. Ahí siguen mucho el béisbol. Bueno, ahí está, ya están en semifinales. También vamos a hablar acerca de que en Capilla de Guadalupe, bueno, hicieron o tienen que hacer ajustes debido a la situación de la pandemia. Aunque también le comento que se dice ya para diciembre estarán aplicando la vacuna aquí en México, aún no es tiempo de hacer cambios. Por eso en Capilla de Guadalupe tuvieron que hacer algunos ajustes para celebrar a la Virgen. Vea usted qué hicieron de cambios. Después de entrevista con el señor cura de la comunidad parroquial de Capilla de Guadalupe, donde nos informaba sobre los cambios que este año habría en cuanto a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe, donde nos mencionaba que definitivamente serían eliminadas las procesiones, salidas de carros alegóricos, adornos para su parroquia. De igual manera, invitaban a vivir la fiesta de manera interna y reforzar la fe. Pero ahora se presentan más cambios anunciados a través de su página oficial de Facebook, Parroquia de Capilla de Guadalupe, invitando a organizarse para realizar el rezo de rosario en grupos chicos, esto con los vecinos, del día 3 al 12 de diciembre, invitando a colocar una imagen o realizar altares para adornar a la hora de rezar. Continuando con la disposición de evitar las aglomeraciones, no habrá carros alegóricos, pero sí habrá adornos en la parroquia, como se acostumbraba a realizar cada año. De igual manera, también se realizarán los carteles para adornar las casas, los cuales podrán ser adquiridos en la notaría parroquial. Se realizará Rosario de Aurora a las 6 de la mañana, celebraciones eucarísticas a las 6:30 de la mañana y al término el rezo de novena a la Virgen de Guadalupe, misa a las 7:30 de la mañana y rezo de laudes. Ningún día habrá procesión para llegar a las celebraciones, ni por la mañana ni por la tarde, pero sí habrá misa a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la noche, ambas para las comunidades o grupos que les corresponda, invitando a solo participar a los que les corresponde ese día. Se darán repiques a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde, para que recuerden el rezo del Ángelus. Para el día 12, el Día de la Virgen de Guadalupe, se realizará un recorrido simbólico por las calles, sin aglomeración de personas, esto a las 3 de la tarde. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Son los cambios que se implementaron esto para celebrar a la Virgen de Guadalupe en Capilla de Guadalupe. Lo único que se cambió o se quitó fue la cantidad de personas que estarán acudiendo al templo. Van a adornar la parroquia como ha sido una tradición durante años, y el recorrido 12 de diciembre no tendrá carros alegóricos, simplemente saldrá la Virgen, quizá en un carro alegórico, para recorrer las calles de Capilla de Guadalupe. Dicen que evitar en lo posible las aglomeraciones. Son los cambios que hizo la pandemia, mientras en la Basílica de Ciudad de México, del 10 al 13 de diciembre está cerrada la Basílica. Y uno de los puntos que se dijeron para ese cierre
fue que cada parroquia o cada población organizara el festejo y que la gente estuviera al pendiente de celebrar a la Virgen de Guadalupe en su comunidad. Antes del corte comercial, le comento que ya usted puede contratar el paquete Fastnet 20, Fastnet 30, 50 y hasta Fastnet 100. Esto que ofrece Televisión por Cable Tepa ya está disponible en el fraccionamiento La Loma, Jardines de Tepa, Jardines de Oriente y Jardines de la Ribera, donde también podrá obtener, además de la velocidad de Internet, también puede tener canales análogos, digitales y HD. Para conocer más acerca de este servicio y su disponibilidad, marque al 378-78-23736 y aquí le estarán informando acerca de todos los detalles. Al regresar, hablaremos acerca de aspectos de lo que está sucediendo en Atotonilco y Tepatitlán, sobre todo en el tema de lo que ocurrió con el botón de emergencia y lo que dijo la UDG. Esto más adelante. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En este Buen Fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 Pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el Buen Fin con nosotros. Visítanos. Visítanos. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Paquete, Internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de Internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. ¿Todavía sigues en casa? ¿Esto como medida de prevención? Pues te tengo una excelente noticia. TV Cable Tepa trae a Valle de Guadalupe el nuevo servicio Fastnet 20. Más velocidad en tu internet. Podrás conectar hasta 10 dispositivos a la vez. Vas a descargar música, ver películas y hacer lo que tú quieras. 10 dispositivos a la vez. Y aparte de esto, una excelente noticia. Canales análogos, digitales y HD. Y todo esto lo puedes contratar en tu sucursal de Valle de Guadalupe. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos aquí en su noticiero CNT. Le comento, hoy en la mañana en la conferencia del presidente de la República se presentó una guía de valores para transformar México. Esa guía tiene 20 puntos y están buscando que sea distribuida por personas mayores y están buscando que con eso se fortalezcan los valores y principios de las personas en México. Se están diciendo que son 8 millones de copias que estarán repartidas por adultos mayores y que tienen, según pide la Presidencia de la República o México, tener que ser implementada por todos los mexicanos para cambiar lo que estamos viviendo. Eso es lo que se dio a conocer este día. Hablan del respeto, hablan de la verdad, hablan de acuerdos, de la familia, de hasta se tiene el respeto a los animales, las cosas y sobre todo al ser humano. Esto se presentó hoy en la mañana y bueno, veremos si puede aplicarse y si en verdad pueden repartirse estos valores, estas acciones que dio a conocer el presidente de la República y ojalá, bueno, que sirva de algo para que México esté más tranquilo. Pero cambiando de tema, Jalisco, resulta que la UDG hizo análisis de qué pasó con el botón de emergencia. Aquí una pequeña parte de esto. Hacer un análisis que estamos trabajando en esta situación para ver cómo a partir de que se instalaron los laboratorios en el interior del estado, los laboratorios de diagnóstico, efectivamente han sido el factor clave para estabilizar el crecimiento. O sea, el 28 de abril se abrió en Puerto Vallarta y en cada lámina donde tenemos laboratorio de diagnóstico, vamos a ver cómo a partir de que se instala el laboratorio que en los centros universitarios de la universidad, empieza un crecimiento en los casos, no porque haya más casos, porque empiezan a reportarse. Esos casos sin laboratorio estaban ocultos
y con laboratorio empieza un crecimiento. A partir de que se instala el laboratorio de diagnóstico de pruebas COVID, y vamos a ver cómo en todos los casos de los municipios donde se ha hecho, crece inmediatamente el diagnóstico, y eso habla de que iba a ser una pandemia silenciosa, o sea que gracias al laboratorio se empiezan a reportar los casos. Pero en todos los casos hemos visto cómo gracias al diagnóstico se estabilizan. Ahí está el caso de Tepatitlán, que también es un lugar donde se habló el laboratorio de UDGS. Hay un crecimiento, si se fijan, muy, muy destacado. Ahí lo podemos ver, el 1 de octubre fue el laboratorio, y vean cómo a partir de que está marcado el 3, cómo crece muchísimo, se estabiliza y empieza a bajar, ¿no? Así es. Entonces vemos Tepatitlán, ahí se grafica claramente. Sí. Entonces ahí podremos tener, se está analizando con distintas variables los municipios, cómo se han comportado en las últimas semanas. Entonces podemos ya hacer un análisis de cuáles y cuántas semanas llevan con qué tendencia, a cuáles se les ha cambiado la tendencia. Entonces el cambio identificado en estas semanas, pues es como Jalisco, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, bajaron. O sea, sí hubo un cambio identificado de tendencia. Eso, pues no hay otra manera de medirlo, que sí funcionó el aislamiento y el cambio de comportamiento que el botón de emergencia provocó en Jalisco. O sea, la conclusión con los datos, no sé si haya más, si avanzamos, pero son los mismos, ahí los tendrán. Podemos ver cómo todos los municipios han venido bajando, y eso, pues bueno, habla de que sin duda funcionó el aislamiento y el cambio de comportamiento del botón de emergencia en Jalisco. O sea, recordemos que veníamos con un punto de crecimiento, se logró contener y se logró bajar el ritmo de contagio de manera muy, muy contundente. Vamos ahora a hablar acerca del tema de lo que está organizando el obispo de San Juan de los Lagos para hablar acerca de la familia. La Pastoral Familiar de la Diócesis de San Juan de los Lagos, en su página de Facebook, comparte una serie de cápsulas reflexivas sobre el diálogo y la convivencia en la familia. El obispo de San Juan de los Lagos brinda más detalles. A través de estos medios estaremos llevando semanalmente una pequeña cápsula, reflexión acerca de la alegría de la vida en la familia. Hemos recibido desde la revelación todos los datos necesarios para nuestra vida familiar y así los matrimonios para su vida esponsal. Así les invito a que semanalmente entremos a esta oportunidad para fortalecer nuestros lazos como familia de Dios, pero también en el interior de cada familia, en sus diferentes miembros, sin excluir a nadie. Y en estos tiempos de pandemia, qué importante la vida interior en los hogares, las relaciones familiares, de poder proponerse, dialogar, encontrarse y sobrellevar a veces también. Estamos por entrar a un tiempo muy hermoso que es el Adviento y la Navidad, y son también una ocasión oportuna para descubrir cómo Dios quiere llegar a una familia y desde ahí ser la luz del mundo. Así tu familia y cada familia. Hermanos que son esposos nos guiarán también unas palabras en cada encuentro que tendremos de esta forma para ayudarnos, para redescubrir, para disfrutar, para proponernos. Les encomiendo a aquella mujer santa, María Santísima, que como el Papa Francisco dice, que supo hacer de un lugar para animalitos una familia, al hacer alusión al lugar donde nace nuestro Señor Jesucristo. Somos la familia Gutiérrez Romo. Tenemos 20 años de casadas. Es importante que no existan tantas diferencias y que busquemos también espacios de comunicación, que no nos cerremos a platicar y que podamos establecer pues un diálogo productivo, porque muchas veces las diferencias de edad y de criterio, pues sobre todo en estos tiempos en las que predominan las nuevas tecnologías y
que son una herramienta muy valiosa precisamente para comunicarnos muchas veces, son las que causan esos problemas de comunicación, donde vemos que a veces cada quien estamos metidos en nuestro propio mundo a través del celular. Entonces ya no tenemos ni siquiera esa plática íntima que deberíamos de tener primero entre pareja, entre nuestros hijos, para ver pues cuáles son sus inquietudes, a ver qué estás viendo, y que ellos nos, cuando tengan algo que platicarnos o que les emocione, también decirnos, mira, ve qué padre está este programa. Eso es importante también para nosotros como papás. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Estos mensajes para la familia por parte de la diócesis de San Juan de los Lagos. Vamos ahora con apoyos para funerarias en Atotonilco. El Gobierno de México, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, brinda un apoyo para cubrir los gastos de servicios funerarios, el cual está dirigido a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Es una cobertura nacional y el trámite es totalmente gratuito. El secretario de Presidencia y Dirección del DIF, de Atotonilco el Alto, nos brinda detalles sobre este apoyo. Este programa nos lo otorga el DIF Nacional a través de la Oficina de Atención Ciudadana. Este apoyo es para apoyar a las personas que de escasos recursos para que puedan tener un servicio funerario digno para sus personas. Como sabemos, pues un servicio funerario nunca está previsto, siempre es una emergencia, y sobre todo en estas épocas de contingencia donde muchas personas han perdido sus empleos, creo que es importante que estemos al tanto de este proyecto, de este programa para las personas que no tienen los ingresos suficientes para poder pagar un servicio funerario, porque incluso el más barato anda saliéndote de unos 15,000 pesos y las pobres familias a veces no tienen para pagarlo, o incluso que tienen un enfermo durante mucho tiempo en un hospital con medicamento y todo eso, y al momento del fallecimiento de la persona pues ya se encuentran con dinero, sin dinero, ¿verdad? Este programa consiste desde el servicio, puede ser velación, rescate del cuerpo, velación, inhumación o cremación. Cubre lo que los familiares quieran. Es sin ningún costo para las personas familiares. Uno de los requisitos pues es primero el acta de defunción, un estudio socioeconómico simplificado que les practicamos aquí en el DIF y una carta solicitud que nos proporciona el DIF Nacional a través. La información acerca de lo que ocurre en Atotonilco con apoyo para gastos de defunción. Ve usted información acerca de los tianguis. Bien, el día de hoy, jueves, nos encontramos aquí en el Tianguis Hidalgo, como todos lo conocen. Y bueno, pues este tianguis se modificó un poquito nada más los horarios y pues la entrada. La entrada para toda la gente que quiera acudir pues es por la calle Morelos. Hay que entrar por el túnel sanitizante, se toma la temperatura, ahora sí que se da gel antibacterial para que puedan entrar. No entran niños menores de 5 años, no entran adultos mayores. Y bueno, pues se invita a la gente a que acuda. El tianguis se está colocando más o menos a las 9 de la mañana y se retira a las 4 de la tarde. Usted puede acudir aquí al Tianguis Hidalgo. La diferencia del tianguis textil es que el Tianguis Hidalgo solo se va a colocar los jueves y los domingos. Así que ya lo sabe, acuda al Tianguis Hidalgo, ya que la gente nos comenta que las ventas pues han estado muy bajas, que están tratando de recuperarse, pero pues es un poco difícil por la situación. Sabemos que acudiendo con las medidas necesarias pues se puede. Hay que acudir, hay que apoyar el comercio local, y bueno, pues el Tianguis Textil tiene muchas cosas que ofrecer y el Tianguis Hidalgo también las tiene. Así que ya lo sabe, acuda, apoyemos, y bueno, pues ya lo sabe, la entrada es por la calle Morelos, por si quiere venir, no traiga niños ni adultos mayores. Pues otro de los tianguis que también abre el jueves es el Tianguis Textil, como ya se los había mencionado, pero con la nueva noticia de que el Tianguis Textil estará abriendo jueves, viernes, sábado y domingo con un nuevo horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Todo pues ahora sí que viniendo con todos los lineamientos de seguridad sanitaria, que es pasar por el túnel sanitizante, usar el gel antibacterial, obviamente el cubrebocas, no entrar niños menores de 5 años, no entrar adultos mayores, y bueno, pues sabemos que la distancia entre personas debe ser alrededor de un metro y medio, 1.50 m. Entonces pues si usted va a venir aquí al Tianguis Textil, sabe que
debe de acatar estas medidas en bien de usted y en bien de los locatarios, en bien de las personas que venden aquí, para que no se vuelva a cerrar este tianguis, ya que fue uno de los más afectados con esto de la pandemia. Así que ya lo sabe, puede venir a tianguis y entérese de los nuevos días que se abrirá. También estarán aquí ubicados en tiempos de Navidad y bueno, pues ya tienen la variedad para estas fechas. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Están los datos acerca de lo que está pasando en estos lugares. Gracias, cuídese mucho, hasta pronto.